Hola, soy Roberto Díaz Guerrero desde la redacción de Claro y Directo MX.com. Este es un avance de los temas que abordaremos, que analizaremos juntos en la transmisión de las 2:30 de la tarde de este lunes. No podemos dejar pasar, por supuesto, lo que ha sucedido el fin de semana en el anuncio de la construcción, del inicio de la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco. El presidente López Obrador ha hecho nuevamente un compromiso que hay que guardar en el archivo y tenerlo listo para dentro de 3 años, porque ha dicho nuevamente que cuando esté terminada la refinería de Dos Bocas y esté reparado el sistema de refinerías, de 6 refinerías que hay en el país, entonces los combustibles van a bajar. Ese fue el compromiso que reiteró el presidente López Obrador, además de decir que en términos reales, es decir, no por encima de la inflación, la gasolina y el diésel no van a subir en estos próximos 3 años. Es todo un tema este el de la refinería. La posición del presidente defendiendo la ubicación geográfica del lugar y la posición y la postura también de especialistas justamente advirtiendo de que es el peor lugar en el que se pudo construir una refinería. Dos puntos de vista que van a confrontarse sin duda en los próximos días. De eso vamos a hablar. Esta mañana la Ciudad de México ha amanecido prácticamente estrangulada por un movimiento de taxistas que se oponen a que funcionen, a que les hagan competencia los servicios de taxi a través de las aplicaciones. Vamos a hablar también de este complejo tema del transporte público. Y, sin duda, que las elecciones que hubo este fin de semana son todo un tema. Los vamos a analizar ampliamente. Los resultados preliminares dicen que hay 2 gubernaturas. Las 2 que estaban en juego son para Morena, Baja California y Puebla. Y en el resto de los estados que estuvieron en proceso electoral, Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, donde hubo elecciones para autoridades locales, diputados, presidentes municipales, bueno, pues los resultados están todavía fluyendo. Habrá algunos estados en los que Morena, generalmente, esa será la tendencia de Morena, haya avanzado, pero ya se verá. Cada región hablará de cuáles son sus preferencias. Pero sin duda, lo que llama y lo que marca en este proceso electoral es que son 2 de las 2 gubernaturas que estuvieron en juego, las 2 son para Morena. Y la que más le debe doler, sin duda, al PAN es la de Baja California, sin dejar, por supuesto, de mencionar que lo de Puebla también les debe tener bastante preocupados. Pero a las 2:30 lo analizamos juntos, si les parece, en la transmisión en vivo.